Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad, un encuentro para conocer a detalle precisamente cómo las familias nicaragüenses festejan el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y ahí, pues, en este encuentro conoceremos cómo nuestro país avanza en el cuidado de la madre tierra. Para hablar de este tema tan importante y que nos ocupa a todas y a todos, no solo como especie, sino en lo particular como nicaragüense, hemos invitado a la compañera Indiana Fuentes, codirectora de INAFORI, junto a ella la compañera Darling Hernández, coordinadora nacional del movimiento ambientalista Guarda Barranco. A ambas, bienvenidas, muchísimas gracias por su tiempo para conversar con nuestra audiencia. Sí, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y lo importante es llevarle el tema también a la familia de cómo venimos trabajando y fortaleciendo la educación ambiental, la educación formal, la informal hacia nuestra familia, con énfasis en ir protegiendo y conservando la madre tierra. Compañera Darling, bienvenida. Es agradecida también porque hoy estamos, decía la compañera Indiana antes de dar inicio, también en esos 50 años también que nos sumamos a la Declaración de Estocolmo, que es la iniciativa precisamente para poder celebrar lo que es el Día Mundial de Educación Ambiental, pero estamos muy contentos de poderles compartir todas las buenas nuevas que la juventud se está movilizando inteligentemente y conscientemente en conservación de la madre tierra. Y dentro de esa dinámica, compañera Indiana, muchas conquistas para las familias nicaragüenses, también prácticamente una nueva generación de juventud, de niñas y niños que están ya en un modelo, digamos, que incluye el desarrollo sostenible con la madre naturaleza como parte de su columna vertebral del quehacer. Y ahí le consulto a partir de los ejes de trabajo impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007, ¿qué ha significado para nuestro país? Así es. Bueno, partimos primero del fortalecimiento de nuestro modelo de fe, familia y comunidad. Eso es relevante porque el trabajo viene desde la comunidad, desde los municipios, los departamentos. Venimos trabajando desde las escuelas, desde las alcaldías, todas las instituciones del buen gobierno también articuladas en el trabajo de ir fortaleciendo también los valores de la familia en el cuidado, en el rescate, en la protección de la madre tierra. Bueno, hace 50 años Naciones Unidas declaró este día tan importante como el Día Mundial de la Educación, pero es como, era un llamado a toda la población, a todos los que vivimos en la tierra, ¿verdad? Que de hacer conciencia. Y dentro de esos lineamientos estaba el tema de ir rescatando lo que el humano hace 50 años venía deteriorando. Nuestro buen gobierno viene promoviendo desde el 2007, en esta segunda etapa de nuestra revolución, todo el rescate y el trabajo dirigido en ir restaurando, en ir protegiendo, en ir conservando. Tenemos una línea de trabajo dentro de nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, que es el tema de la educación ambiental con énfasis en mitigar los impactos del cambio climático, ¿verdad? Y es ahí donde las instituciones del gobierno venimos trabajando de distintas maneras. En el caso particular del INAFOR, nosotros venimos fortaleciendo el tema de la educación ambiental con MINET y las alcaldías, con la creación de los arboretos municipales, arboretos escolares, con el propósito de que nuestra niñez y nuestros jóvenes también vayan fortaleciendo esos valores importantes del cuidado, del rescate, del amor, de la protección de la madre tierra. Pero también venimos trabajando dentro del sistema de producción, consumo, comercio en distintas estrategias educativas. Desde la parte productiva, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el tema de las estrategias de producción que también van ligadas a llevarle ese componente a las familias de educación para que vayan manejando la tierra de manera más responsable, ¿verdad? Pues a distintos niveles y de acuerdo a ese mandato que tenemos, esa línea importante de trabajo de llevarle conciencia a la familia, nosotros venimos fortaleciendo en distintos escenarios desde el trabajo con los jóvenes,
con los movimientos como el movimiento ambientalista Guarda Barranco, la Juventud Sandinista, la Federación de Estudiantes Secundaria, que tiene también esa labor importante desde las escuelas también, llevar el mensaje a la familia, al igual que otras instituciones que van fortaleciendo el trabajo desde la comunidad. Es importante también resaltar de que en el tema educativo nosotros es transversal. Dentro de todos nuestros programas va también dirigido el tema de educación. En este momento que estamos trabajando el tema de la prevención y el control de los incendios forestales y agropecuarios, ahí está ligado el tema de educación ambiental, desde llevarle el mensaje a la familia casa a casa, ¿verdad? Pues eso es importante. Me decía que hemos avanzado. En el caso de los arboretos municipales o escolares, nosotros tenemos ya 84 sitios declarados y eso permite no solamente a la niñez, sino que también la familia lleguen a estos sitios a conocer, a tener ese encuentro con la naturaleza, pero también acercarse y valorarla más. Y de ahí radica el tema educativo, ¿verdad? Esa formación de valores. Compañera Darling, entender lo que implica la inclusión de la juventud en este proceso, que no solo es educación teórica, sino también mucho que hacer. Vemos en las imágenes pues, esos encuentros. Y esto es la punta del iceberg, porque previamente se organizan, previamente se capacita hasta cómo plantar un árbol. Sí, precisamente estábamos viendo ahorita en imágenes lo que es la reforestación, eso es en Jinotega. Estamos ahí ya precisamente el día, nos acercamos también al Día Mundial de los Humedales, estamos ahí en Apanás. Y la juventud en todas sus formas se educa para innovar, para emprender, y todo tiene que ver con el desarrollo sostenible de nuestro país. Hablar de educación ambiental, sí, hablarnos de la juventud, pero estamos en la juventud, del ámbito escolar, desde la comunidad, del barrio y la comunidad, en la escuela, pero también tiene que ver, hoy estamos también en todas las partes también universitarias, ya estamos trabajando en la parte del concurso nacional de universidades verdes, pero hoy hablar y apostar, por ejemplo, a 153 escuelas verdes, que fue la fase inicial del concurso nacional intercolegial de escuelas verdes en coordinación con el Instituto Nacional Forestal, Marena, también es la Federación de Estudiantes de Secundaria, es precisamente... La educación ambiental es promover valores, promover valores desde la práctica. La práctica, pero conscientemente de acompañado de esa formación científica que nos hace motivar en la juventud nuevas formas de cómo conservar a la madre tierra, porque la juventud es constante innovación, constante cambio, y siempre creemos que podemos avanzar sosteniblemente con la madre tierra, pero de una forma, hoy por ejemplo estábamos hablando cuántas innovaciones de proyectos juveniles agropecuarios, porque está también hoy la cultura de nosotros, respetamos mucho los conocimientos de nuestros padres, toda la familia obrera campesina que nos ha venido a decir cómo conservar la madre tierra. Ese respeto a las tradiciones las tenemos porque respetamos el conocimiento central, pero también las nuevas formas de cómo promover las boneras orgánicas dentro de los espacios pequeños que tenemos en las escuelas verdes, los huertos, producir tu propio alimento sin el uso de agroquímicos y promoviendo la misma salud, la seguridad alimentaria, también estamos ahí aprendiendo y emprendiendo, te decía, la educación ambiental, como lo dice la compañera Indiana, es transversal, porque si hoy hablamos de una estrategia, por ejemplo, hablando del concurso de escuelas verdes, hay un sinnúmero de actividades, okay. El senderismo es juvenil, más allá de ser una opción de conocer o el sentido aventurero que tiene el joven, hoy es un senderismo educativo, porque hablábamos la vez pasada que estábamos en Ticuantepe, hicimos un senderismo en los piñales de Ticuantepe, la comunicación con las familias de esa comunidad, cuando te dicen cómo llegan a la producción de piña, pero también cómo conservan el bosque, cómo manejan las aguas, cómo reducen la contaminación de la fuente de agua que tiene ahí. Entonces, todo eso te enseña a vos, desde la comunicación con la familia, como joven, cómo debemos decir, promoviendo ese cuidado a nuestros patrimonios naturales. Y desde ahí, el cineforo, la educación ambiental, hoy la juventud, avanzamos también en ese uso de las tecnologías y de los diferentes espacios de formación. La tecnología, y no solo hablando del cineforo, que son diferentes presentaciones de documentales,
también de películas, que hoy son una tendencia, porque también te enseñan al niño, es una nueva forma de atraer, motivar tus sentidos para crear conciencia, viendo, tocando, aprendiendo, y sembramos conciencia. Pero también hoy la innovación en tecnologías móviles, las apps móviles, para aprender a educarnos, porque la vez pasada estábamos en coordinación, pues, también con las universidades, con los estudiantes de carreras ambientales, pero estudiantes de carreras también de tecnologías de la comunicación, y diseñaban, por ejemplo, una app móvil de cómo cuando vos entras a un bosque, se llama zoo virtual, por ejemplo, vos desde que llegas al bosque ya identificás con un escáner qué especie es la que tenés ahí, y ya usás las tecnologías para educar. Entonces, también eso nos ha ido evolucionando en la juventud, de cómo podemos nosotros hacer un buen manejo de las redes sociales para sembrar conciencia, para educarnos y para promover iniciativas y proyectos que al final el objetivo es el mismo, es respetar los derechos de la madre tierra, que el comandante Daniel fue para nosotros, sigue siendo, desde su iniciativa en el 2007, en el inicio, reconocer los derechos de la madre tierra. Y desde esa iniciativa, nosotros, ¿cómo venimos y llevamos a la práctica toda esa restitución de los derechos de la madre tierra, que para nosotros siguen siendo por ejemplo, son la educación ambiental, para nosotros es desde el individuo a lo social, a la comunidad y a lo global. Cambiar hábitos. Hoy cambiar hábitos desde lo personal para ser ejemplo en la juventud y motivar a otros a que se sumen a ese cambio de hábito, porque sabemos que lo que nosotros no queremos apostar es por la extinción del ser humano, porque el mismo ser todo es cíclico. Claro. Entonces, en esa parte, pues sí, el movimiento ambientalista está a la vanguardia y hoy sigue innovando, sigue creando. Ya el 21 de febrero nosotros estamos ya premiando de esa etapa departamental, que hoy son 26 escuelas verdes, que siguen, ya se inició el año escolar, entonces también con la brigada ecológica ya comenzar ese sistema de evaluación, ya de cuál va a ser la escuela verde ganadora a nivel de país. Eso va a ser en los próximos días. ¿Ya? El 21 de febrero nosotros en homenaje al 88 aniversario del tránsito de la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres, ese general Sandino, ya el lunes 21 nosotros estaríamos premiando a la mejor escuela verde, a la mejor escuela, y estamos hablando no solamente de la que ha promovido la mayor apadrinamiento de árboles en su área verde, la que ha rotulado y ha promovido ese conocimiento de las especies que existen en la misma escuela, la que ha promovido las mejores prácticas de producción sostenible de alimentos, porque también se hace el concurso de huertos, pero también la que ha promovido la participación de toda la comunidad educativa, hablando de padres, madres, hablando de la comunidad de docente, hablando de también de los mismos estudiantes, cómo promueven ese conocimiento hacia el barrio, la comunidad, de lo que aprendiste, cómo lo llevas a la práctica más allá de las aulas de clase. Compañera Indiana, entender esa nueva vinculación en la que precisamente las comunidades, la familia, en este caso también la juventud, bueno, y también la niña, están involucradas en todos los planes de trabajo. ¿Cuán determinante es este factor? Y bueno, ¿cómo se ha venido desarrollando? Porque también entendemos que es algo novedoso desde el proceso de inclusión y articulación con la familia y las comunidades. Sí. El tema educativo también va más allá de lo de sensibilizar, también es de ir creando capacidades a la familia, ¿verdad? A la familia hay que darle las herramientas también para que en su entorno sea más amigable, el manejo de los recursos naturales también sea más amigable. Pues nuestro gobierno ha venido también promoviendo y fortaleciendo a la familia en sus emprendimientos, fortaleciendo a la familia en el tema productivo. Y hoy, pues, tenemos más tarde lo del lanzamiento, INATEC está haciendo el lanzamiento de las escuelas de campo. Ese es parte también del fortalecimiento educativo a los hijos de nuestros productores, brindarles esa herramienta técnica para que fortalezcan la parte productiva, pero también
todos ahí tenemos una labor importante de ir fortaleciendo también el rescate y el cuidado de la madre tierra. Pues, por ejemplo, en las escuelas de campo, todos tenemos ahí aportamos como institución. En el caso de INAFOR, nosotros estamos fortaleciendo a nuestros productores en que tengan sistemas agroforestales más robustos también dentro de sus parcelas. Darles ese elemento técnico es importante a la familia para que haya un mayor desarrollo. Familias, comunidades con más conocimiento son familias más desarrolladas, ¿verdad? Pues ese es un eje también importante que nuestro buen gobierno promueve en el tema educativo, es también acompañar y fortalecer a la familia en conocimiento. Nosotros trabajamos desde las escuelas también, y lo decía la compañera Darling, ahora los muchachos ya solos hacen sus viveros. Okay. Antes íbamos, los capacitábamos desde que era un bancal, desde cómo podían ellos hacer las mezclas para los sustratos. Hoy no, lo vemos que ya los muchachos solo han ido trabajando y fortaleciendo esa parte de producción de plantas con el fin de mejorar el entorno ambiental de su escuela. Y al igual lo hemos visto también en las comunidades. Ya miramos productores que como parte de esa enseñanza, ellos se suman a este trabajo tan importante de producir y también de reforestar. Y eso es parte de la educación ambiental, de ir creando la conciencia, pero también la capacidad. Darles esas herramientas, como decía, ya las familias van multiplicando también ese conocimiento. Igual también el tema preventivo es ir preparando a nuestras familias para que estén listas, y SINAPRED hace una labor importante también en el tema educativo y de preparación a la familia. El tema ambiental es también crear esa capacidad de respuesta ante un problema que pueda haber ambiental. Y es ahí que vemos al Ministerio del Ambiente trabajando con las familias, por ejemplo, en los ríos, con las nicabardas, con esa labor de sensibilizar y también de dar una respuesta a un efecto que hay en el ambiente. Y podemos dar muchos ejemplos dentro del sistema, cómo hemos venido fortaleciendo la parte agroforestal y cómo las familias han salido adelante también con sus emprendimientos. Quiero destacar que nosotros estamos haciendo mucho énfasis no solamente en ya crear capacidad, sino que ya las familias también multipliquen esa capacidad con sus emprendimientos. Y hoy quiero aprovechar porque tenemos tenemos el lanzamiento del concurso Ecomuebles. Okay. El concurso de Ecomadera, eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía Familiar, que es también destacar cómo las familias de manera responsable vienen transformando los recursos que la naturaleza da y cómo fortalece ese tema la economía. Dentro de esa dinámica tenemos que hacer una muy breve pausa, compañeras. Al volver quisiera, compañera Arlen, que nos explique precisamente cómo hemos visto que se viene trabajando desde múltiples metodologías, en múltiples espacios, con la juventud, y de repente ya vemos cómo se involucra también la comunidad en los talleres o en la réplica de esos talleres que hacen los jóvenes en sus barrios y comunidades. Breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con la compañera Indiana Fuentes, codirectora de INAFOR, y junto a ella la compañera Darling Hernández, coordinadora nacional del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, y con ellas pues precisamente entendemos cómo las familias nicaragüenses conmemoran el Día Mundial de la Educación Ambiental. Compañera Darling, antes de irnos a la pausa, un tema muy importante que es precisamente, bueno, ya se venía hablando sobre lo que era el trabajo con las familias y en el terreno, pero también cuando están las actividades ya desarrollándose, vemos cómo la comunidad, la familia o los mismos jóvenes replican el aprendizaje recibido en sus barrios, en sus comunidades. ¿Cuán importante este aspecto? Y, bueno, algunos cursos tan importantes como reciclaje, hemos visto cómo han creado hasta macetas, es decir, bueno, la variedad amplia. ¿Cuán importante ese aspecto? Entonces, ahí teníamos, decía, y seguimos diciendo que la educación está en todo lo que hacemos. Y hacerlo conscientemente con el conocimiento nos hace más creíbles realmente, nos hace más empoderados para poder dar seguimiento, para poder ver resultados. Y eso es el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, que hablábamos que una de las, hoy por hoy, hablar de educación ambiental, por ejemplo, en uno de los programas que tenemos ahorita de Plan Nacional de Cultivo de Peces para la Vida, y hoy la juventud hablando de soberanía alimentaria y aparte de eso, de autoempleo juvenil, y es de eso, de la educación ambiental. ¿Y quién lo diría? Que nosotros como jóvenes, y eso gracias a nuestro modelo de gobierno, nosotros podemos compartir que hoy todos nosotros los jóvenes a nivel de país, capacitados en cómo promover la acuicultura, capacitados de cómo desarrollar, por ejemplo, alternativas de crianza de pescado en espacios pequeños, que a la misma vez aprendo, es un conocimiento colectivo de esa familia protagonista, porque el joven como tal sí se capacita, ese conocimiento previo, esa preparación para poder criar un pescado, te dice las alternativas más saludables, más en armonía con la madre tierra y con los recursos que tenemos dentro de nuestra localidad, a fin de que vos no solamente tengas una cultura de sacar el pescado de los humedales, de los ríos, extraer. No, también podemos nosotros desarrollarlo en esta forma, no la extracción, más la de la producción y al mismo tiempo el seguimiento. Nosotros veníamos inaugurando ya estos estanques precisamente mañana estamos en Jalapa, en Jalapa Nueva Segovia, con las familias ahí celebrando una celebración de la comunidad realmente. Porque se ve que hoy, ¿cuál es el seguimiento? Este estanque que tenemos ahí, el Plan Nacional de Cultivo de Peces para la Vida, donde se ha capacitado, se ha enseñado, porque de la mano del Ministerio de Economía Familiar, con los técnicos de Impesca, cómo nos trasladan este conocimiento a la práctica y cómo ese muchacho hoy, nosotros le decimos multiplicador, formador de formadores, motiva a la otra juventud a emprender. Y hay grandes resultados, por ejemplo, las inauguraciones de las gastronomías a base de comida de pescado que hoy tenemos en esa dieta, ya aparte del autoconsumo, ya está hablando de que hoy vamos a inaugurar comederías a base de pescado, pero también viene la otra parte, el sentido de cooperativismo, de la colectividad. Entonces ya viene, dice el muchacho, yo me parece que sí, a los 6 meses ya sacamos la primera cosecha de pescado, pero ahora queremos tener... Aparte a las hembras que vamos a hacer otros estanques solo para hembras reproductoras. Entonces yo voy a hacer eso. Ahora yo me voy a dedicar a producir alimentos de pescado, pero con recursos de las propiedades naturales que tienen las plantas que produce, autóctonas de mi comunidad. Vamos a buscar, y viene el técnico y ya te capacito el de Impesca. Entonces estás haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos que tenemos en la comunidad. Entonces después viene la otra red. Yo voy a poner el que dice, ahora yo voy a sacar las herramientas para la pesca. Entonces se hace una red colectiva de emprendimiento sostenible con la madre tierra, porque no solamente están viendo la calidad del agua, la conservación del recurso agua, cómo estamos creando alternativas de filtros propios artesanales, el manejo de los residuos tóxicos también en la calidad del agua. Estás viendo ahí, hay un proceso de tecnificación constante, un proceso de traslado de esa educación, y lo ves los resultados. Entonces nosotros estamos muy alegres, seguimos visionando, hay una previa selección con respecto a esto, que es de ese protagonista que tiene toda la motivación y que está abierto a seguirnos capacitando. Y aparte de eso, pues, otra de las iniciativas que promueve mucha educación y que nos reta a toda la juventud a estar muy
empoderados, inteligentes, movilizándonos naturalmente, inteligentemente para sembrar conciencia. La ciencia con la conciencia, más allá de ser un bonito lema, es eso la educación ambiental. Ciencia con conciencia. Y nosotros hoy por hoy, por ejemplo, tener a jóvenes de carreras ambientales asesorándonos a los promotores voluntarios de los barrios y las comunidades en cómo instalar los viveros, porque precisamente habla de la Cruzada Nacional de Reforestación, es esa comunicación, esa motivación de joven a joven. El joven que está estudiando te dice, yo voluntariamente vamos a capacitar a los muchachos cómo vamos a hacer bien este vivero con diferentes objetivos, de plantas medicinales, forestales, frutales, y de cara a nosotros cómo nos preparamos para todo lo, la mitigación, ¿sí? La mitigación del cambio climático y de justicia y reparación, porque sabemos que todo esto, que al final nosotros como país tenemos muchas estrategias que abonan a esta a seguir conservando y reconociendo a la madre tierra en todas sus formas de vida, respetando todas las formas de vida. Y en eso, aparte de los viveros y la Cruzada Nacional de Reforestación, está la parte también de promoción de la conservación de nuestra flora y fauna. Y hablando, ahí está la educación ambiental, y está cómo también hablando de los criaderos, pero hablando también de cómo hoy el rescate, cómo nosotros nos preparamos para cuidar a nuestras mascotas, hablando de la fauna doméstica, pero hablando también de la fauna silvestre, cómo promover el respeto hacia los bosques para no alterar el ecosistema que tienen ya la misma fauna en su entorno natural. Y entonces es ahí entramos en ese proceso. Nosotros tenemos una coordinación muy fortalecida con INAFOR y con MARENA, con el Ministerio de Economía Familiar, en ese aporte desde el conocimiento. Respetamos la experiencia también, todas las condiciones socioculturales, porque la misma comunidad te enseña, la misma comunidad tiene propios hábitos según su entorno que ha venido adoptando para cuidar nuestros pulmones. Y desde esa experiencia técnica, de esa experiencia que tenés de sociocultural en cada una de nuestras comunidades y los barrios, y desde esa voluntad, esa fusión de la voluntad hoy de la juventud, que tiene hay mucha esperanza del presente hacia el futuro, porque lo que queremos hoy como jóvenes, que todo esto bonito que estemos haciendo, que estamos haciendo hoy, viendo estos bosques, viendo la parte de la conservación de toda nuestra especie exótica, inaugurando captarios, visiones de orquidiarios para el rescate también de nuestra especie de los orquidiarios. Entonces, todo esto, queremos que el futuro de nuestros hijos, nuestras generaciones, estén de la mano hoy también, viendo esto tan lindo que es Nicaragua, Managua, una de las capitales más verdes. Nosotros, eso es tangible. Es cierto. Entonces, a nivel, es una referencia centroamericana. Entonces, nosotros ahí, hay un gran, nuestra capital más verde a nivel de Centroamérica. Y hablando también, pues, a nivel de país, nosotros los 9 sitios Ramsar, que precisamente vienen el día de los humedales. O sea, tenemos mucho, mucho orgullo e identidad de patrimonios naturales que nos hacen a nosotros los jóvenes querer conservarlo. Y ahí le consulto, compañera Indiana, dentro de ese trabajo también con las comunidades, los incentivos, por ejemplo, forestales, juegan un papel importante dentro de ese vínculo, creo yo también, y esa forma de motivar a la preservación y a la conservación. Cuéntenos cuán importante es este factor. Sí, bueno, nosotros tenemos el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal y ahí siempre estamos haciéndole un llamado a las familias de que presenten sus iniciativas. Este fondo ha sido creado también para ir reconociendo el esfuerzo del protagonista en el tema de la conservación, por ejemplo. Pues hemos tenido experiencias exitosas, por ejemplo, en Carazo y en Rivas. Hemos trabajado con 300 familias en el tema de conservación, y el fondo lo que hace es ir facilitando la parte técnica, hay veces insumos también para que la familia vaya protegiendo los árboles que va plantando. El fondo para nosotros es la base, que la familia llegue a presentar su iniciativa, pero también que el gobierno reconoce ese esfuerzo, ¿verdad? Pues nosotros invitamos siempre a las familias que nos acompañen en el tema de FONADEFO, que es ir también mejorando las condiciones económicas
los medios de vida de la familia e ir mejorando las condiciones ambientales. La compañera Darling hablaba sobre el tema de los viveros, y sí, ya estamos también en el proceso de los viveros, estamos iniciando. Enero, febrero y marzo es fundamental para la cruzada, porque es cuando se nos van sumando también las familias en el establecimiento de viveros, sí, escolares, comunitarios, municipales, institucionales. Es un esfuerzo, la verdad, de todos también. Pues para nosotros es básico que las familias en este momento se acerquen también a esa importante labor, que una vez que entre el invierno empezamos con la labor también de conservación y de restauración. Este esfuerzo también de la educación va dirigido al tema de restaurar, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de cómo se ha venido restaurando, pero también la política de nuestro gobierno en el tema de conservación. Darling lo decía muy bien, cómo tenemos esos espacios, ese patrimonio natural conservado, y siempre nuestro Ministerio del Ambiente destaca esas 74 áreas protegidas que hay. Todo el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno también en ir avanzando en el tema de las reservas silvestres privadas, cómo los protagonistas están disponiendo también sus áreas en conservación. Destacar ese avance de nuestros municipios en el tema de ir creando también los parques municipales, sí, sí. Nosotros ir creando los arboretos nacionales. Es decir, hay un esfuerzo grande dirigido al tema también de ir rescatando esos patrimonios naturales, e irlos conservando, protegiendo y también promoviéndolos, porque la parte turística, ahora le hemos visto también ese esfuerzo que Intur y otras instituciones del gobierno vienen desarrollando en el tema de fomento de estos espacios para que la familia tenga esa convivencia natural. Claro que sí, compañera Darling, conocer cuán determinante es, por ejemplo, algo que a veces no se dice, pero que cuando lo vemos en la práctica entendemos que es parte de la estrategia. No es lo mismo hablar de reforestación y de campaña de reforestación en el campo que en la ciudad. Y ahí hemos visto cómo se ha tenido inclusive un cuidado muy importante cuando se está facilitando una especie o una plantita, un árbol, a una familia. Es decir, he visto cómo, bueno, ¿para qué lo quiere? ¿Para jardín? ¿Para qué lo quiere? ¿Para su casa tiene patio? Es decir, tener ese cuidado y cómo llegamos a ese punto de entendernos con la familia y desde una perspectiva tan, pero tan integral. Nosotros creo que, bueno, el 2016, fue en el 2016, recordando un poco cuando te escuchaba, había en pleno abril aumento de las temperaturas. Ustedes saben que pues ahorita es una realidad, para nosotros es una realidad climática que está latente. Y es el mismo resultado de nuestras acciones humanas, porque después nos quejamos, ¿verdad?, de todo lo que pasa en abril. Entonces, en ese sentido, nosotros veníamos y decíamos, vamos con INAFOR, con Marena, y también con toda esa voluntad de los mismos productores, dueños de fincas, a promover todo lo que fue es y sigue siendo una campaña permanente de yo adopto un árbol en amor a Nicaragua. Pero sin educación no hay resultado. Y es ahí la comunicación con las familias. Y hablando de cuál es la diferencia entre lo urbano y lo rural, entonces, sabemos que en la parte de las comunidades, con los chavalos que estamos, nosotros les hablamos con los muchachos, tenemos más extensiones, y en la ciudad tenemos que limitar los espacios. Entonces, venimos a condiciones de espacios pequeños y según el interés de las familias. Entonces, vos lo decías, veníamos y promovíamos la adopción, y hoy, por ejemplo, hablando así, adopciones de casa a casa, de enseñarme hasta cómo sembrar, a qué distancia, qué tipo de suelo es lo más necesario para esta planta que está adoptando como un ser vivo que le está dando espacio dentro de otro hogar. Entonces, esa apropiación de tener ese cuidado, ese tacto y también reproducir, porque miramos experiencias, por ejemplo, cuando hablábamos de huertos, de huertos medicinales, hoy tenemos experiencia de familias que adoptaron plantas medicinales de orégano, de insulina también natural,
Y hoy están reproduciendo en la comunidad. Yo tengo albahaca, yo te voy a dar albahaca. Entonces, ese sentido de que la cuidé, te voy a dar la semilla para que vos las cuidé y las puedas reproducir. ¿Y cómo le vamos con eso? Con puro previas capacitaciones, previas visitas. Hoy no suele llegar el momento a dar la planta, de decirle, mira la familia, me dice, yo quiero esto, miremos cómo tiene el terreno, qué es lo que podemos diseñar. Decía una familia, es que yo solo tengo cemento, dice mi papá. Yo todo lo tengo con cemento. Entonces, viene hoy la agricultura urbana alternativa de desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de aireación, las condiciones de frescura de nuestros entornos y también de diversificar la producción en espacios pequeños y aéreos. Entonces, vienen ya jóvenes, tenemos jóvenes diseñadores de espacios, estudiantes de carreras ambientales que diseñan desde el conocimiento, desde el estudio, diseñan diferentes, jardines verticales y aéreos con la reutilización, hablando de residuos sólidos, envases de plástico, de vidrio, aluminio, que nosotros son las macetas, y le dan valor agregado y se convierten en donde sembré la cebolla, en donde sembré la chiltoma, donde tengo la ruda, donde tengo la planta medicinal y aromática. Y ese diseño es lo que nosotros nos hace ver que tenemos diferentes alternativas, que no podemos decir no voy a tener un pulmón pequeño en mi casa porque las condiciones que tengo se puede. Y nos ha dicho el conocimiento, nos ha dicho la experiencia y nos dice, sigue diciendo la juventud en las miles de formas. Hablábamos hasta de agricultura aérea, en la cómo se optimizan los espacios en los troncos fuertes de los árboles. Y nosotros, wow, que las experiencias hoy, como hablar de las orquídeas, orquidarios pequeños que tienen las mismas familias. Entonces, yo creo que esa combinación del conocimiento, de la voluntad que tenemos los jóvenes de seguir aprendiendo, de tecnificarnos, y se traslada a la familia, es lo que nos ha hecho hoy, por ejemplo, mantener la campaña actualmente de Yo adopto un árbol en amor a Nicaragua. Claro que sí, compañera, tenemos que hacer una pausa, pero al volver sus conclusiones de ambas en torno a todo el trabajo realizado. Breve pausa y ya volvemos.
Muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Recta final de nuestra conversación con la compañera Indiana Fuentes, codirectora de INAFOR, y junto a ella la compañera Darlene Hernández, coordinadora nacional del movimiento ambientalista Guarda Barranco. Compañera Indiana, pues a modo de conclusión, ¿no? Sí. Día Mundial de la Educación Medioambiental, sus conclusiones en torno a este tema. Sí, destacar, ¿verdad?, estos 14 años, cómo hemos ido avanzando en el tema de la reforestación y restauración de nuestros bosques, más de 249.000 hectáreas, y eso se ha logrado con el tema también de conciencia y de sensibilizar a nuestra familia con esta labor tan importante de educación. Eso hay que destacarlo y reconocerlo, que nuestros protagonistas han hecho un cambio total, ¿verdad? Y se ve porque tenemos alrededor de 4.000 pequeños protagonistas con plantaciones compactas que han dedicado a esa importante labor de ir restaurando sus áreas y también ser un ejemplo en la comunidad. Destacar estos 14 años, esos espacios de conservación a través de los arboretum, de nuestras áreas protegidas, de nuestras reservas silvestres privadas, de nuestros parques municipales, todo ese esfuerzo que las escuelas también están haciendo a nivel de MINET de ir cambiando los entornos ambientales, eso hay que destacarlo con el tema educativo, cómo nuestros productores han ido avanzando, cómo avanzamos con 40.000 productores del sector agropecuario también, quienes se han comprometido con los bancos forrajeros y ir cambiando también su forma de trabajar la tierra, eso hay que destacarlo. Cómo hemos venido también reduciendo el tema de los incendios forestales, ya pronto está el lanzamiento, y eso hay que destacarlo también, porque 2021 fue un año de pocas incidencias de incendios forestales, y eso se dio por esa labor importante de hormiguita, de llevarle el mensaje casa a casa a la familia. Pues queremos destacar todo este esfuerzo en conjunto de nuestro buen gobierno hacia la familia, que vamos ahí adelante avanzando, somos pueblo presidente, y como lo vemos con ese cambio, como nuestro país cada día está más verde. Y yo quiero cerrar también invitándolos, porque hoy hacemos el lanzamiento de nuestro concurso Ecomadera en tiempos de victoria. Este es para nuestros protagonistas que transforman los recursos naturales que el bosque nos provee. Pues queremos invitar a las familias también a que participen. La convocatoria está abierta. Visítenos en las redes, en las páginas web del Ministerio de Economía Familiar y INAFOR, y que hay buenos premios también que vienen a fortalecer la parte de los emprendimientos para nuestro protagonista de madera mueble principalmente. Gracias. Claro que sí, compañera. Muchísimas gracias, compañera Darlene. Sus conclusiones en torno a esta conversación. Pues muy agradecido por los espacios. Creo que la juventud sigue siendo voz en cada una de las luchas y defensa de los derechos de la madre tierra. Y eso viene desde el apoyo que tenemos hoy de nuestro modelo de gobierno, de todas las iniciativas que hace la misma juventud, y de innovar y crear, pero sosteniblemente con la madre tierra. Y el llamado es que educarnos para prevenir es la mejor opción, y es el sistema, creo que es el modelo que el comandante y la compañera nos han inculcado. La educación nos hace libre y la educación promueve el desarrollo de nuestro país. Claro que sí, muchísimas gracias a ambas por su tiempo y por conversar con nuestra audiencia, además de un tema muy vital para el desarrollo y también para la sostenibilidad de nuestra nación y también de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias a ambas. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marz y les esperamos en una nueva edición.